Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo su nombre. Precioso es Él. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por traernos en esta tarde preciosa. Estamos contentos, estamos agradecidos porque hemos entrado por estas puertas y el Señor nos ha guiado hasta este lugar, nos ha acompañado, nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Gracias, bondadoso Padre. Él nos ha traído para bendecirnos en esta tarde. Grandemente seremos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Gracias le damos y rogamos al Señor que tome el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayude en la alabanza, en la adoración, que el Señor saque lo que está de más en nosotros, todo nerviosismo, todo cansancio, todo sueño, todo problema, todo pensamiento, que el Señor lo aparte de nuestras vidas, lo saque lejos de este lugar y nos dé la libertad que nuestra alma anhela para adorarle y alabarle y bendecir su nombre precioso y santo. Queremos agradarle a Él con todo el corazón, con todo nuestro ser. Señor, toma el gobierno de los músicos, de los coristas, de los diáconos, de los sugieres, de los sonidistas, de los grabadores, de su siervo, nuestro pastor, y de todos nosotros. Que el Señor bendiga a su pueblo, donde quiera que estén nuestros preciosos hermanos viendo este culto. La gracia, la misericordia y el amor de Dios se manifiesten sobre sus vidas. Ese es nuestro deseo, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo su nombre. Humíllate delante del Señor. Yeah.
Él nos trajo, Él nos creó. Él vive y reina por los siglos de los siglos y alabamos su santo nombre. Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Le damos todo honor y gloria, gloria y honra al Padre eterno que a su Hijo unigénito dio. Honra y gloria al Padre eterno que a su Hijo unigénito dio por el rescate del mundo entero, su última gloria, el sangre de tu amor. Más que victoria, más que victoria, más que victoria.
nuestro el Señor, y esa es la pura verdad. Más que victoria tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, le damos gracias a Él. Todo honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo es Él, bendito es Él, digno de ser adorado, alabado, exaltado su nombre por los siglos de los siglos. Él nos ha dado victoria. Aleluya, bendito es nuestro Dios, el único y solo Dios, el soberano, el Dios de todo el universo, nuestro Dios, es nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por todo su amor, por todas sus bondades, por toda su misericordia que despliega sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor amado. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, Señor. Reciba nuestra adoración el Señor, el Dios del cielo. Reciba también los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas. El Señor bendice nuestra familia. El Señor bendice nuestro trabajo. El Señor nos bendice donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Las bendiciones de Dios están sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos: en Jesús mi alma está serena. ¿Lo cree usted? Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor Jesucristo. Santo es Él. Bendito es su nombre. No nos cansamos de adorarle a Él, de alabar su nombre, que es precioso y santo. Aleluya. Bendito es el Señor. Estamos contentos. Estamos gozosos a su alrededor. Gloria a Dios. Dice la nota: saludo a los redimidos del Señor Jesucristo, rogando la oración por un sobrino que tiene 20 años y le declararon esclerosis múltiple y ahora está hospitalizado, ya que le llegó hasta la médula y los dolores son tremendos y su madre está desesperada. Se llama Sebastián, su hermana Alejandra. Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Mi nota es para pedir por la señora Paula Quintanilla, que se encuentra enferma de su corazón. Ella es católica, pero solo cree en el Señor Jesucristo. Amén. Hermana Margarita. Petición de oración. Dios les bendiga. Mi jefa tiene dolor de cabeza varios días y no se le pasan. Yo le ofrecí orar por ella. Hoy dijo que sí. Atentamente, su hermano Luis Clagues. Ella se llama Valesca Benavides. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Pido una oportunidad para confesar, hermano Isaías. Dios le bendiga, hermano. Puede pasar. Nosotros nos mantenemos orando al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, Dios cuide mi torpe boca, para no decir nada incorrecto. Yo he pedido esta oportunidad porque desde el día domingo que tengo un sentir en mi corazón, estuve orando por algunas cosas y Dios el domingo bajó. Y bueno, estoy un poco nervioso, hermano, disculpen. Yo el 2009-2010 fue cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me llamó este mensaje. Pero debido a ciertas circunstancias de la vida de Dios, me salí. Salí, tuve 7 años fuera de este mensaje. El 2018 sentí de nuevo ese sentir de volver acá, tal como venía del mundo. Y me paraba acá para pedir perdón al cuerpo por haber estado tanto años fuera. Cometí actos bastante deshonestos, como dice la Escritura, engañaba, iba siendo engañado. Y todo de mal en peor, hermano. Y pido perdón por eso. Y si algún hermano o alguna hermana que está aquí o que me está viendo me vio en alguno de esos actos, yo primeramente le pido perdón a Dios y que también esa persona me perdone por ese acto que cometí y por blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Fue el 2018 cuando Dios me permitió volver. Ya este es mi segundo año, esperando que esté aquí hasta el día de su venida. Eso, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Santo es Él. Dios le bendiga, hermanos. Pido una oportunidad, hermana Cintia Berríos. Adelante, mi hermana. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno, hermano. Bueno, parece que hoy es día de confesiones. Bueno, el Señor también me ha estado hablando y, bueno, como algunos saben,
Yo volví a congregarme hace como 3 años en la iglesia de Maipú, donde el hermano Miguel Figueroa. Y bueno, estuve un año ahí. Luego me trasladé donde el hermano Cañete. Fui muy bendecida en esas iglesias, pero finalmente el Señor quiso traerme otra vez acá. Y bueno, no había tenido la oportunidad antes de hacerlo, pero yo creo que ahora es necesario y Dios nos ha estado hablando mucho. Quería pedirles perdón porque un tiempo, bueno, los que me conocen, yo me congregué un tiempo acá y de muy niña yo conocí este mensaje. Agradecida al Señor porque Él otra vez tuvo misericordia de mí y me quiso traer al redil de su palabra. Le pido perdón a cada uno. Yo sé que, bueno, mi vida no fue ningún misterio porque todos veían cómo yo estaba en el mundo. Ensucié mi vida, ensucié mi cuerpo. La pasé muy mal en el mundo. Y bueno, y yo pensé que nunca más iba a volver a su palabra. De verdad no tenía ganas de volver. Y el Señor quiso tocar mi vida de nuevo y yo le agradecí porque yo pensé que nunca más iba a sentir su reprensión en mi corazón. Yo pensé que ya estaba perdida, hermano. Yo le agradecí tanto al Señor, aunque me quebrantó, pero yo le agradecía porque Dios tocó mi corazón igual de esa manera y quise volver y ya no quise apartarme más. Y bueno, pido perdón a la iglesia, a los santos, porque fui una vergüenza para este evangelio. En estos 3 años que Dios me ha tenido sirviéndole, yo sí también he tenido tropiezos, pero he visto la gracia de Dios en mi vida y esos tropiezos han servido para que, bueno, Dios ha sacado así espíritus inmundos que vivían en mí, hermano. Dios estaba limpiando mi vida. Tenía muchas ganas de hacer esto, hermano. El Satanás me tiró a la cama. Yo estoy muy débil ahora, pero el enemigo no sabe que para un hijo de Dios, Dios se perfecciona en la debilidad de uno. Así que aquí estoy. Gracias le doy al Señor. Y hermano, si usted también, alguno haya hablado algo de mí o me haya calumniado o quizás ha hecho alguna cosa en contra de mí, yo quiero que ustedes sepan que yo los perdono de todo corazón y quiero que todos nos vamos en el rapto, hermano. Yo no quiero que ninguno se quede. Gracias, hermano, y espero que el Señor me tenga aquí hasta su venida y me tenga ahí escondida en su palabra siempre. Ahora quisiera compartir una alabanza con ustedes, si me permiten. Perdón, hermano. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si al que sufría en su dolor dejé, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios,
Acepta, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y torpe mi palabra ha sido, si por mi causa el débil tropezó, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Otra nota, dice, hermano, Dios les bendiga, pido una oportunidad. Hermana Sara Cortés, puede pasar nuestra hermana. Y esta es la última oportunidad. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche estoy parada aquí adelante para pedirle perdón a Dios y a la novia, porque muchos hermanos a mí me conocen. Yo, gracias a Dios, nací en el mensaje. Y hace como 7 años atrás yo me congregaba sola. Estuve 2 años y luego, por debilidades, salí y me fui enfriando y volví al mundo. Y estuve en el mundo 5 años, hice cosas contrarias a la palabra. Y yo sé que en ese periodo muchos hermanos estuvieron en oración por mí. Y yo en esos años en el mundo estaba con la rebeldía y bloqueada y cerrada en mi cabeza, de que yo estaba bien y que yo quería estar ahí en el mundo. Al principio es todo bonito, más fácil, se pasa bien, pero uno en la predestinación, uno igual por dentro sabe que está mal. Y pido perdón a la novia porque muchos hermanos me vieron estando en el mundo. Y uno ahora en estos momentos se avergüenza porque estuvo mal. Y doy las gracias a Dios porque en esos 5 años, en mi rebeldía, Dios igual tuvo misericordia conmigo. Yo hice muchas cosas malas, compartí con gente que estando en el mundo. Y hace poco Dios, en la predestinación, en mi corazón, Dios, como que yo no me sentía parte de eso. No estaba a gusto, ya me sentía que no debía estar ahí. Y uno estando aquí se siente en su hogar y más cerca de Dios. Y
doy gracias a Dios porque estando en el mundo, Dios me mostraba igual en sueño que yo estaba caminando en el infierno. Yo me miraba en sueño, Dios me mostraba que caminaba en tierras, en barros podridos. Y yo estando en el mundo, como que no le importa, no, como que no lo ve, pero uno después, ahora, en estos momentos, se da cuenta de que Dios, aún así, tiene un llamamiento con uno. Así que yo les pido la oración a cada uno de ustedes para que Dios me dé la fuerza y para no volver atrás y seguir Amén. En sus caminos. Así que les doy las gracias, hermanos, porque muchos de ustedes igual oraron por mí estando en el mundo. Así que eso, Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Nos ponemos de pie, oramos por las peticiones y le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que han pasado adelante a hablar de su vida, a confesar cosas que han hecho. El Señor les ayude, les restaure a cada uno de ellos, los sostenga el Señor en su caminar. El ángel del Señor vaya con ellos a todo lugar. Siempre estamos orando por nuestros hermanos. Los días miércoles sobre todo nos acordamos de aquellos que han partido, que están afuera caminando, han ido a ganar una experiencia quizás y aquí están de vuelta. Lo hemos visto con nuestros propios ojos como el ángel del Señor se ha parado a su lado, los ha traído de regreso al redil de su palabra. Estamos contentos, agradecidos. Nuestro Padre Celestial, estamos muy gozosos, Señor. Nuestros hermanos, tú los has traído de vuelta, bondadoso Padre. Señor, el hijo pródigo allá cuando tú contaste esa parábola tomó su heredad y la fue a prodigar al mundo, bondadoso Dios, y se gastó todo. Así lo leemos en la palabra, se gastó todo, y cuando se gastó todo ya vio que no había nada bueno para él allí. No le daban ni la comida de los cerdos para que comiera. Entonces él se acordó de su padre, y en la casa de su padre hasta el último de los jornales estaba mejor que él. Y dice tu siervo, Señor, el ángel del Señor se paró a su lado y lo hizo volver en sí. Así creemos nosotros que has hecho con nuestros hermanos, Señor, que han salido adelante a hablarnos de sus vidas, a confesar delante de ti, Padre. Señor, a aparejar sus vidas. Tú has tocado sus corazones, tú los has traído de regreso, Señor. Queremos que tú vayas con ellos a todo lugar. Que tú lo sostengas, Señor, que el Santo Espíritu de Dios se tome de su vida, bondadoso Dios. Entronízate en ellos, Señor, no los sueltes nunca más. Ellos ya han ganado una experiencia allá en el mundo, ya saben lo que se sufre en aquel lugar. Entonces ahora, Señor, apodérate de ellos, desde la mollera a la planta de sus pies. Ayúdalos, bondadoso Padre, a caminar hasta el fin, como decía nuestra hermana Cintia. Señor, todos queremos irnos contigo, bondadoso Dios. Todos queremos estar aparejados esta mañana gloriosa cuando tú digas, sube acá. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a arreglar nuestras vidas, a aparejar nuestras vidas, estar, Señor, aparejado para el día de tu venida. Señor, ese es nuestro deseo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos por estas necesidades, Señor. Una dama con fuertes dolores de cabeza. Padre, tú conoces su corazón, su vida. Tú sabes lo que está sucediendo allí. Nuestro hermano le ofreció la oración. Y aquí estamos los creyentes orando por ella. Parándonos, intercediendo por ella, Señor. Por una persona que sufre. Que sepa ella que tú eres el gran sanador. En ti confiamos, Señor. Ayúdala, Padre amado. Y esta persona con problemas a su corazón, Señor, que sepa que el Dios del cielo tiene todo el poder. No hay imposibles para nuestro Dios. Que sepa esta dama que tú eres el gran sanador, Señor. Sanidad divina es la carnada que atrapa a los peces que aún están en el lago. Bondadoso Dios, sé tú sanando para la gloria de Jesucristo.
También oramos por este joven con esclerosis múltiple. Bondadoso Dios, toma el gobierno de su vida, de su corazón. El sobrino de nuestra hermana Alejandra, ayúdale, Señor, que se agarre en fe con toda su fuerza, con todo su corazón, que crea en el único y solo Dios, el soberano, el Dios de la creación, para quien no hay imposible, nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Nosotros levantamos los brazos al cielo, nosotros decimos que creemos toda tu palabra, Señor. El que vino enfermo, el que vino afligido, el que está cautivo, el que tiene batallas, luchas, pruebas, problemas, Señor, nos cobijamos bajo la roca. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos bajo tus alas de misericordia. Estamos creyendo toda tu palabra. Bondadoso Padre Celestial, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro gran sanador. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Y oramos por tu palabra, Señor amado. Tu preciosa palabra que cambia, Señor, que cambia corazones, que cambia vidas. Si tu palabra no nos cambia, nada nos puede cambiar. Así creemos cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu siervo esta noche. Toma el gobierno de su vida, de su corazón, de todo su ser. Bendice su garganta, sus amígdalas, Señor. Ayúdalo en la predicación de tu palabra. Nosotros diremos amén a tu palabra, bondadoso Padre. Nosotros estaremos levantando los brazos de tu siervo con aleluyas, con gloria a Dios, con amén a tu palabra, deseando que la palabra se abra camino a través de nuestras avenidas, que encuentre buena tierra en nuestras vidas, la simiente de vida, de fruto, a ciento por uno en cada uno de nosotros. Y que alcance las bendiciones de tu palabra a aquel pueblo que nos ve a través de las redes. Donde quiera que ellos estén, el Espíritu Santo de Dios los alcance y los bendiga grandemente a ellos y a nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor, nuestro ayudador, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, dele un gran aplauso al Señor. El Señor Jesucristo.